For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Hello and welcome to People's Dispatch. Today, we'll be speaking to Al Pacino Mujica, who's from Azules de Oriente. He'll be speaking to us about the upcoming elections in Bolivia. Bueno, compañero, mucho gusto. Muchas gracias por hablar con nosotros. Primero, quería preguntar si usted puede contar un poco sobre su organización. ¿Qué hace esa organización? Mire, el gusto para nosotros, como siempre, gracias a Dios. La organización Azules del Oriente tiene mucha juventud, está trabajando por el proceso de cambio. Quien le habla es militante del instrumento más grande de la historia de Bolivia, del MASI-PSP, hace 15 años. Y la organización Azules del Oriente nosotros la estamos conformando hace 6 años, va a enterar 6 años de creación este 20 de octubre, donde hemos empezado con poca gente, pero ahora somos miles y miles que se están incorporando y son gente que estaba indecisa de apoyar al MASI-PSP, pero lo está haciendo por medio de Azules del Oriente porque ha visto que hemos sido conscientemente trabajadores, hombres, mujeres, luchadores por este proceso y le hemos demostrado de que nuestro hermano presidente le ha costado mucho llegar al gobierno por la lucha constante que ha tenido y que ahora es un gobierno de la gente humilde. Nosotros de verdad que se ha visto la transformación en estos 13 años de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, donde el presidente Morales ha transformado la vida de mucha gente humilde, de muchas organizaciones sociales, ha transformado lo que se le había quitado hace 50 años cuando tuvo los gobiernos de la derecha, donde no se le daba escuela, donde no se le daba hospitales, donde no se le daba carretera para poder transportar nuestra comida, nuestra fruta, donde hemos sufrido bastante, la gente al menos olvidada en esos gobiernos de la derecha. Ahora en este gobierno se ha respetado, se le ha dado la democracia a los pueblos, nuestros hermanos indígenas, y también se le está apoyando con lo que es vivienda social, gas domiciliario, bonos, Juancito Pinto, bonos Juan Azurduy, y ha mejorado la economía del pueblo boliviano. Y eso hay que reconocer que el único que tuvo las agallas, pantalones bien puestos, fue el presidente al nacionalizar todos los hidrocarburos que se habían privatizado en la época de la derecha, donde vendieron todos nuestros recursos, se le devolvió lo que se le había quitado al pueblo boliviano, que es la dignidad de ser boliviano y sobre todo nuestros recursos que eran privatizados y que han devuelto este Estado Plurinacional de Bolivia a la cabeza de dos grandes líderes que son el presidente Morales y nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera. Y eso hay que reconocerlo y eso nosotros siempre como organización damos a conocer, ¿no?, a la juventud que viene en camino, que no sabe lo que ha costado la transformación de este proceso y lo que ha costado devolver la dignidad al pueblo boliviano. Nosotros siempre vamos a estar como organización, estamos haciendo seminarios internacionales, hemos hecho 3 seminarios internacionales donde han venido gente de todos lados, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de México, de Ecuador, de Chile, de Honduras. Entonces estamos apoyando con lo que podemos, pero sin embargo, de corazón, seguimos apoyando al mejor presidente de la historia de Bolivia. Bueno, y ese año es un año electoral en Bolivia. Entonces, quería saber cómo va la campaña electoral del MAS, cuáles son las expectativas, si puedes contar un poco de eso. Mire, es un año bien importante, ¿no? Porque se está jugando nuestro proceso de cambio, se está jugando la dignidad del pueblo boliviano, se está jugando muchas cosas, la transformación de Bolivia en estos 13 años de gobierno, se está jugando también seguir nacionalizando nuestros hidrocarburos, seguir devolviendo lo que era recurso de los pueblos bolivianos y la dignidad de los pueblos indígenas. Pero vemos una derecha que está solamente que en estos 3 años de gobierno que nosotros hemos tenido, que hemos transformado la patria y Bolivia, vemos una derecha desesperada que solamente quiere tomar instituciones, saquear nuestras instituciones, bloquear nuestra economía, tratar de que Bolivia ya no siga creciendo,
de alguna u otra forma no han hecho más que un plan de gobierno, ellos, se puede decir plan de gobierno, pero desestabilizando la gestión del gobierno nuestro. O sea, no han mostrado algo que puedan decir, sí, nosotros vamos a acompañar, vamos a hacer esto mejor que lo que está haciendo el presidente, porque saben que no lo van a poder hacer. Tuvieron 50 años y no pudieron hacer nada, solamente saquear nuestros recursos y hacerse millonario a costilla del pueblo boliviano. Entonces, nosotros, nuestra mejor arma de nosotros es dar a conocer los logros que ha tenido el presidente Morales. Entonces, ese es el cambio, esa es la transformación que ha venido. Y eso es lo que hay que seguir contándole al pueblo boliviano, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho, lo que ha logrado y lo que nosotros también queremos seguir acompañando a nuestro hermano presidente, porque queremos ser la parte de la historia de Bolivia, de esta transformación, de este país que se ha transformado. Y nuestra organización va a estar en la próxima semana, ya yo creo que vamos a estar arrancando con más fuerza, porque ya hemos estado haciendo campeonatos Evo Morales, Copa Carlos Romero, y así hemos estado trabajando, movilizando nuestra base, pero necesitamos entrar ya a los mercados, a tocar el puerta a puerta, vivienda, pero sin embargo sabemos que el pueblo tiene que ser consciente de que hemos transformado un país, ¿no? Y si puedes contar un poco de qué, cuáles son los retos mayores que está poniendo la derecha boliviana y también la derecha internacional a que siga ese proceso de transformación. Ellos marchan, ellos saquean, ellos bloquean, ellos hacen y deshacen de querer deshacer el país. Han querido dividir desde el primer momento que el presidente Morales entra al gobierno, desde el primer momento antes que entre el presidente, quisieron hacer ese plan de desestabilizar y hicieron creer al pueblo boliviano que entraba el presidente Morales, te iban a quitar tu casa, te iban a quitar hasta tu hijo. Ese era el temor que tenían a la población. Pero sin embargo, el presidente ni el primer momento que entra respeta lo que es la propiedad privada. Aporta por la economía, aporta por apoyar a los empresarios para que sigan creciendo su economía estable. Por eso que nosotros estamos luchando, yendo a universidades, yendo a colegios, hemos estado hablando con gente de promoción, con las prepromociones, para que ellos no se crean todo lo que dice la derecha, ¿no? O sea, vean del crecimiento de Bolivia, vean lo que hemos transformado, vean la conciencia del presidente Morales, que es una persona intachable, una persona sana, que está aportando por Bolivia y que va a seguir aportando igual que lo viene haciendo nuestro hermano vicepresidente, ¿no? Y las organizaciones sociales vamos a estar firmes con nuestro compromiso con Bolivia, firmes con el compromiso con el presidente. Y por último, quería cerrar preguntándole como, ¿qué es la importancia de Evo Morales, una figura como Evo Morales, en el escenario internacional? Una figura que no tome, digamos, el lado del imperialismo, que está buscando crear ese escenario multipolar internacionalmente. Entonces, ¿qué es la importancia? ¿Qué apoya a Venezuela? Que no caiga en las trampas del imperialismo norteamericano. Mire, la importancia que ahorita el presidente Morales, podemos decir que es un faro a través de América Latina. Ahorita es importante el juego del presidente Morales de ganar estas próximas elecciones para que sigamos fortaleciéndonos, ¿no? Y no caigamos en el imperio norteamericano, en las invasiones, no caigamos en ese tema de miedo que nos convocan o que nos quieren poner a todos, ¿no? No solamente a Bolivia, a Venezuela. Le ha metido a toda América Latina a querer meter miedo, pero sin embargo nosotros no estamos cayendo en ese miedo, ¿no? No estamos cayendo en el juego de los americanos, porque al fin y al cabo aquí hemos visto que también Estados Unidos decidía por los bolivianos, ¿no? Venía, era los jefes de campaña de los gobernantes, decidieron bastante por este pueblo, pero sin embargo, con el apoyo de ellos, se puede decir con el apoyo de ellos, hemos fracasado como país, ¿no? Porque 50 años que ellos, pucha, de verdad, los presidentes que han estado ganaban con el 10, el 15%, hasta el 20%,
y ellos definían quién era el presidente entre las alianzas de los gobernantes que tuvieron esa supuesta alianza de gobernantes, pero fue un fracaso, ¿no? Para el pueblo boliviano. Pero no queremos volver a ese pasado oscuro, a ese pasado que nos hizo harto daño, y nuestra conciencia tiene que estar con el presidente Morales, nuestra conciencia tiene que estar de que sin ayuda de Estados Unidos y sin ayuda de otros países, hemos aportado por un desarrollo y hemos visto un gran crecimiento. Y ese ha sido el trabajo del presidente Morales, hay que reconocer. Nosotros, gracias también a las alianzas que ahora ya tenemos con diferentes países que no ponen las condiciones, que no eligen la democracia del pueblo boliviano, pero nosotros sabemos que el pueblo boliviano y el pueblo cruceño y todos los departamentos van a ser conscientes de que este presidente tiene que seguir y tiene que cumplir una Agenda 2025 para seguir desarrollando el modelo de país, ¿no? Entonces, nosotros estamos con esa visión, vamos a estar con esa visión de apoyar a nuestro hermano presidente, a nuestro hermano vicepresidente. Hay un binomio que es el binomio ganador y 2005 cuando fuimos a las elecciones, que es Evo y Álvaro, y van a seguir ese binomio, seguir fortaleciendo este proceso de cambio, ¿no? Nuestro compromiso va a ser con Bolivia, va a ser con la patria, va a ser con una Bolivia digna y soberana, a la cabeza de dos grandes líderes, que es el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Pino. Pues muchas gracias por hablar con nosotros. Por ahora terminamos y bueno, estaremos siguiendo las elecciones en Bolivia, estaremos siguiendo todo lo que anda pasando. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y en las próximas celebraremos la victoria del pueblo boliviano que va a seguir la democracia de los 13 años de gobierno para la Agenda 2025. Muchas gracias a ustedes. That's all we have time for. Thank you for watching People's Dispatch. For more such stories, please check out our website, peoplesdispatch.org, and our Facebook, Twitter, and YouTube. Bandera de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí y aquí.